El hogar de Catherine junto a su madre, su padrastro y cinco hermanos es en el asentamiento Los Deseos en la zona de Manga. Hace cuatro meses era alumna de segundo año del Liceo Don Orione de Instrucciones y Beloni. Caracterizada como buena estudiante se había ido a examen a una sola materia. Salía poco, no tenía muchos amigos y ni siquiera conocía el centro de Montevideo. Su principal salida era visitar a su padre, que vive con sus abuelos en Toledo Chico. Desde hacía dos meses estaba de novia con un chico de 18 años de Tala que la visitaba en su casa los domingos. Unos días antes de su desaparición se había peleado con él porque lo había descubierto con otra, y según allegados había amenazado incluso con quitarse la vida. Él le había enviado una carta pidiéndole que abandonara a su familia. Su familia la vio por última vez cuando ella salió con destino a la policlínica de Capitán Tula, donde tenía coordinada una consulta médica. Está registrado allí que efectivamente fue y que el médico la recetó anticonceptivos, pero ella nunca retiró la medicación. Una hora después el médico envió un mensaje de texto a sus abuelos en Toledo Chico, diciéndoles que estaba saliendo hacia allí. Nunca llegó. Una semana después de su desaparición, se realizó una marcha reclamando más investigación para encontrar a la adolescente. Dos meses después, su familia continuaba buscándola afanosamente. Ahora, el 2 de marzo, mi hija cumple los 15. Imagínate vos, si ella no aparece antes, ¿qué hago yo? La fecha del cumpleaños de 15 de Catherine encontró a su familia, bomberos y policía buscándola en un lugar que se parecía al que les describió un vidente. Mira, la esperanza no la pierdo. Siempre está en mi corazón de que la voy a encontrar viva. No fue en vano. Su hija apareció viva, sana, y aparentemente el hombre con quien estuvo durante cuatro meses es una persona de trabajo.